Así pasaba otro tema acá de paisano Beto Cifuentes, y lo llevo un poquito al tiempo de su niñez, por ahí en alguna charla que hemos tenido, en algún otro programa que nos ha visitado, nos contaba también cómo le ha tocado por ahí sufrir, no así, igual disfrutar un poco de la vida, ¿no? De las oportunidades que les da la vida, que es tan linda, ¿no? A veces sacrificada, tiempos de pobreza, pero siempre cuando sos niño, se trata de disfrutar el tiempo, de la mejor manera que se puede, ¿no? Y hay un tema que siempre me llama la atención, que se llama La Bolsa Era de 70. A ver, explique un poquito a la audiencia cómo es. Sí, la bolsa era de 70, es la bolsa de harina que salía antes con 70 kilos, ¿no? Y esa bolsa se usaba para toda ropa, para montones de cosas, que yo escribí, la bolsa era de 70, o escribí, digo yo, la compuse el tema, porque lo viví. Se hacían toda la ropa de bolsa de harina, y Antes bueno. se compraba la bolsa de harina, pero era de tela. Claro, de tela de algodón. Y Claro. era como Y un ustedes la trapo. aprovechaban en las familias así, sobre todo Claro, numerosas y eso, se se reciclaba hacía todo. todo, se reciclaba todo, todo de las camisas, calzoncillos, de lo que vos te ocurra, para luz, para todo, para la sábana, para los colchones. Era Claro. todo, todo. En el tema lo explica todo lo que se hacía, ¿no? Era muy común en las familias por ahí. Numerosas y familias muy humildes, sobre todo, que costaba Claro, la gente en mucho el vestir campo a antes los hijos. era así. Claro, yo siempre hablo de entre la pobreza porque yo me crié en la pobreza y entre la gente que vive en Alto Río Perci, que actualmente se sigue ahí, ¿no? Porque no hay trabajo. Claro. No hay trabajo. Algunos tienen laburo, pero el que no tiene, Se las tiene que rebuscar. la tiene que rebuscar y mal, porque no tenés a dónde rebuscar. Claro. Claro, hoy si uno quiere agarrar una liebre no es capacitado tampoco. En cambio, nosotros que lo sufríamos tanto, salíamos a agarrar liebre, pero agarrábamos. Sí. Claro, hoy un chico tiene hambre y quiere agarrar una liebre, no puede, porque no Porque sabe. perdió la Se costumbre. perdió la costumbre, claro. Claro. Claro, y entonces esas cosas. Hay un cambio de vida muy grande, ¿no? Usted dice que se han perdido por ahí los oficios también. Y los vicios, todo. Claro, o sea, los chicos del campo están saliendo bastante, bastante laburador, muy firmes para laburar. Claro. Pero acá en el pueblo. Porque yo, aparte de ser carrero, tengo todas las profesiones de ITSU por haber, ¿no? Andaba alambrando, estaba en las minas, he estado en las obras, fui constructor de obra. Como laburante acá, también me fui a Santa Cruz a andar por ahí. Y tenés que aguantar lo que te digan, lo que te manden. Claro. Allá estás lejos de la familia. Allá pasás, si te dan 12 horas a laburar, tenés que hacerla. Seguro. Yo, por ejemplo, estuve un año y 4 meses sin venir a la casa, sin tener un triste mensaje para la casa. Y eso hay que aguantarlo, un año y 4 meses. El desarraigo, la tristeza, a veces Claro, mismo. sí, se pasa pena, se pasa de todo, ¿no? Claro. Pero Entonces, se aprende. se Se aprende, se aprende. aprende, se aprende, se aprende. Y esa es la gente que viene de otro lado, sufre eso. Se queda y se queda y se queda. Bueno, hay gente que muere en los puestos en Santa Cruz, que han venido de Chile, que se quedan por ahí trabajando y no, y se tienen que, porque no salen a ningún lado, ¿a dónde van a ir? Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar Y la Bolsa era de 70, que un poco resume la historia de sacrificio, de pobreza, ¿no? De cuando niños y Claro, necesidades, ¿no? sí. A ver cómo sería la canción esa. A veces cuando me siento y yo empiezo a recordar, aunque fue largo mi andar, yo de todo no me acuerdo, pero sí tengo el recuerdo de algo que me marcó en tiempo que me crié yo. La juventud no imagina que gran parte de la ropa era de bolsa de harina. Claro que era buena tela, esto de algodón sería, si pa' pañales servía,
bombachas y calzoncillos, siendo pibito muy pillo. A veces los observaban cuando en el cordel estaban, muchas veces percudido, era por falta de jabón, no por el doble sentido. La aguja y el carretel de hilo firme salía, en esos tiempos se cosía y se parchaba a granel. Lejos quedó el tiempo aquel cuando en la gorra se usaba la aguja y bastante hilo por si lo necesitaba. El candil era con grasa, con un trapo retorcido, de entre un cañito metido también iba una tirita, en un frasco con tapita, pero este con querosén. Yo me he arreglado también para nuestra lucecita y en la noche más oscura cociné con chamisita. Repasador o rejilla era lo que más se usaba, en la mesa no faltaba algún trapo bien bordado, el pan más bien presentado ya quedaba sobre de él, por la escasez de papel ahí se hacía con trabajo, las servilletas bordaba, mal quedaba el estropajo. Camisa y pollerita, esto entre casas se usaba, para la escuela no faltaba, también había una mudita, se cuidaba pobrecita, y si alguno la ensuciaba, se recibía un plantón, o en casa se castigaba. Cuando nacía un bebé, casi un choclo parecía, porque tanto se envolvían, se fajaba hasta los pies. Y si alguna vez yo alcé un nene para sostenerlo, así mismo pude verlo, solo el ojo se movía, se atendía todo el día, se cambiaba varias veces, pero la faja se sacaba recién a los 8 meses. La sabana y las toallas, esto de bolsa se hacía, y si tanto se cosía, hasta se hacía en colchón. Y si algún corazón, uno con otro se unía, había que juntar bolsitas, y todo esto se hacía. Bueno, muy bien, ya estamos llegando al final de lo que es Radio Patagón, primero lo nuestro, acá con el paisano Peto Cifuentes. Más que interesante, las músicas, las historias, que bueno, un poco resumido en este tiempo que tenemos acá en el programa para toda la gente que nos está viendo a través de, a lo largo de la región, de la Patagonia, del país y del mundo hoy, lo que tiene que ver con la cuestión de las redes de internet, ¿no? Lo que es la tecnología. El paisano mostrando sus canciones y bueno, poder llegar a muchos lugares y que así también se haga conocer, ¿no? Un poco lo de las cosas que pasan acá por la cordillera. ¿Con qué tema se va a despedir? Explíquenos un poquito, paisano. Bueno, yo quiero dedicar un tema, bueno, especialmente te lo voy a dedicar a vos, porque yo el nombre del tema este lo encontré gracias a tu mamá, que estaba presentando un libro con cosas de antes, ¿no? Y lo explicaba en Radio Nacional, que yo escucho mucho Radio Nacional, y yo digo, pero yo tengo el tema compuesto y
y no tenía nombre. Y como dijo ella, dijo cosas de antes. De, y yo, bueno, el tema le puse Una mirada hacia atrás. Ajá. Ahí me apareció el título del tema, porque el tema es que hay que componerlo y hay que poner el título. Y todo cuando está hecho es fácil. Una claro. mirada, recontra fácil. Seguro. Pero para encontrarlo y para ponerlo... Eso es lo más difícil. Es lo más difícil, si no todos claro. compusieran, claro. Y entonces, bueno, yo encontré el título del tema este, gracias a... A Eva, claro, Eva claro, vieja, ella que bueno. estaba, claro, hablaba de gastos, que estuve por allá también los temas parabólicos, porque ahí andado por tantas partes. Yo hoy escuchaba a La Por Piedra Parada, El Hombre Que Le Falta, lindo, Martín sí. Moncada. Bueno, paisano, lo invito a despedirse de la audiencia de Radio Patagón con lo que el tema, bueno, lo que tenga para decir para toda la gente. Bueno, no, agradecido de poder llegar a la ranchada, ¿no? De estar en cada uno de los hogares que donde alcanza Lito Calfunau, que es una persona que está transmitiendo las cosas nuestras y que se dedica a invitarlo a uno, porque yo realmente no ando por ningún lado. Si me llaman, voy, a donde sea. Y para colaborar, para cantar, para lo que sea. Yo nunca le voy a decir que no a nadie, y para colaborar estoy. Y con lo que yo sé hacer, bueno, siempre lo hago de buena onda y ando así, haciendo eso. Así que un abrazo grande a la audiencia de Radio Patagón y una mirada hacia atrás, que también nombro a una persona que ya no está con nosotros, porque yo cuando lo nombré al Adino Castro, porque cuando yo fui a su señalada, vi hacer los asados de con cuero y con bosta de vaca, como era la costumbre que lo hacíamos nosotros acá en el campo. Pero yo, después de que nosotros salimos de acá de los abuelos, nunca más vi hacer asado con cuero, ni a pol, ni bosta de vaca. Y ahí donde este amigo, sí, ahí se hacía la pol y el asado con cuero, y se sigue haciendo, que seguramente... donde Aladino Castro. Así que un saludo grande para la familia Castro ahí de la Huelpan y bueno, este tema. Voy a hablar de una cultura que quedó atrás no tan lejos. Tampoco yo soy muy viejo, pero algo de conversador. Aparte de ser cantor, tengo algo de conocimiento. Hay cosas que lleva el viento, pero que yo no las pierdo. Porque lo bueno y lo malo solo queda en el recuerdo. Yo comí la harina negra, el mote como el catuto, conocedor absoluto de estas costumbres camperas. Cuando la sangrecita era lo primero que probaba, las achuras las lavaba, porque costumbre eso era. Y al ribrillo con salmuera también me lo disfrutaba. Las fiestas también habían, esto era la señalada, donde las carnes se asaban, muchas veces hasta con cuero. A pol se hacía el cordero, y si esto era chivito, se comía calentito el a pol tendido al cuero. Yo me crié de carrero, mi techo eran las estrellas. Si habré sufrido en la huella, con la nieve o aguacero. A refugiado con cuero, a la orilla de un fogón, con un pavito de ñaco, pasé las noches piolón. Los charqui, las churrasquitas, los huevos y la pescada, todo esto por temporada.
hasta unos bichos probé. Les digo, comí de todo, pero hambre no pasé. Ahora vivo de pueblero y a divertirme yo fui. ¿A dónde compro viví? En la zona en Ahuelpan. Por eso mis versos van pa' alguien que no perdió el rastro. Un abrazo y un saludo pa' don Aladino Castro.